aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno, al camino a la vida, para que nuestros niños puedan vivir, puedan alimentarse, puedan estudiar, puedan formarse integralmente, para que nuestras mujeres puedan parir dignamente, para que nuestros hombres y mujeres puedan trabajar, para que nuestros muchachos puedan estar en buenas escuelas, en buenas universidades o escuelas técnicas, para que nuestros ancianos puedan vivir con dignidad los últimos años de su vida, para que haya igualdad, para que el reino que anunció Cristo se haga verdad, el reino de la igualdad y el reino de la justicia. Esa es nuestra lucha, esa es nuestra verdadera lucha, y de este camino nada ni nadie nos apartará. Así que mantengámonos pues unidos y alerta, porque la oposición violenta, a los violentos venezolanos, los lacayos del imperialismo, apoyados por Washington, han vuelto a iniciar una arremetida más contra nosotros, contra la paz, contra el desarrollo, contra la buena marcha de Venezuela. No podemos permitirle que logren sus objetivos. La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar. 200 años después, aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Aquí no vendrá OEA ni nadie. Aquí lo que hay es un pueblo libre y una patria soberana. Están muy equivocados. Están muy equivocados los que aquí están haciendo planes. Pues ayer captamos una comunicación por radio donde se sugiere la idea de que, como en los próximos días va a seguir habiendo violencia desatada en Venezuela y que ya Venezuela es un país ingobernable, y que se van a declarar 5 repúblicas independientes, y todo esto, que la OEA debe ya ir preparando una reunión para aplicarle a Venezuela la Carta Interamericana. Y en el mismo mensaje se dice que la fuerza de intervención rápida de los Marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo. Bastante montaña hay aquí. Bastante montaña hay aquí. Yo les voy a decir algo. Bastantes sabanas hay aquí. Bastantes islas hay aquí. Bastante selvas hay aquí, bastante tierra hay aquí, y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí.
defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo!